Bellies. Tú villeas, el villía, nosotros villeamos y no sé cómo cojones se dice eso. Konnichiwa, minasan aquí. Dos intentos con un nuevo vídeo del Rincón de Pensar. Hoy, más que una teoría, os traigo las nuevas recompensas de la tripulación de Sombrero de Paja. No voy a hablar de batallas ni nada por el estilo. Este vídeo solo contará con la información de los carteles y os enseñará las mejores imágenes que existen de los carteles hasta el momento. ¡Empezamos! El capitán Monkey D. Luffy tiene una recompensa de 500 millones de berries. 100 millones más que en el cartel anterior. Se busca vivo o muerto y podemos ver que tiene una nueva fotografía, aunque muy similar a la anterior, donde tiene pues la mano puesta delante de la cámara o... ¡No me vas a grabar más! Pero sonriendo, ¿eh? El cazador de piratas Roronoa Zorro se busca vivo o muerto por 320 millones de berries. Una brutalidad, ha aumentado 200 millones de berries, ha aumentado el doble que Luffy y consta de una nueva foto en el nuevo mundo. La gata ladrona Nami se busca viva o muerta por 66 millones de berries, 50 millones más que el cartel anterior. Y viene con una nueva imagen muy sexy, como es ella, en la que ella se pregunta ¿dónde le han tomado esta foto? ¡Un robado! La tercera recompensa más alta de toda la tripulación de Sombrero de Paja no es nada más y nada menos que para God Usopp con 200 millones de berries, 170 más que en su cartel de Sogeki, y también cuenta con una nueva imagen donde no sale nada favorecido, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, pobrecito? Chicos, esto no puede salir. A lo mejor hay gente que no conoce la verdadera identidad de Sogeking. Esto es una cagada, ¿eh? Luego lo tocamos en postproducción, ¿eh? Porque... ¡Madre mía! ¿Por dónde íbamos? A ver... Pierna Negra Sanji. Lo más importante, ¡se busca solo vivo! ¿Por qué? ¿Por qué se busca solo vivo a Sanji? Pues esto ha desatado un sinfín de teorías, como las de que Sanji es un príncipe y ahora que ha salido una imagen, pues se ha reconocido. Y, bueno, como es príncipe, solo se lo busca vivo. Sea lo que sea, dentro de poco va a ser la reunión de los reyes y yo creo que Oda nos dirá si, bueno, si hay alguna conexión, si esta teoría es cierta o no. Y como acabo de comentar, por fin Sanji tiene imagen, tiene una fotografía y no un maldito dibujo. Su recompensa es de 177 millones, 100 millones más que en su anterior cartel. Amante del algodón de azúcar, Tony Chopper, ha aumentado con 50 berries su recompensa. El doble que tenía antes. Antes tenía 50, pues más 50, 100 berries. Y repito, 100 berries. No 100 millones de berries. 100 berries. Pobrecito, aunque al menos tiene una nueva imagen muy parecida a la anterior, muy kawaii. Así que bueno, pues pobre Chopper, ¿qué se va a hacer? La niña demonio, Nico Robin, se busca viva o muerta por 130 millones de berries. 50 millones más que el anterior cartel. Y tienen el consta de una nueva fotografía, donde sale un poco más mayor, pero también un poco más sin heridas de guerra, porque la anterior imagen era de Enies Lobby, y aquí pues sale un poco más favorecida. Cyborg Frankie tiene una recompensa de 94 millones de berries, 50 millones más que el anterior cartel, como la mayoría de la tripulación, que aumentan pues 50, y consta de una nueva fotografía, pero en este caso no es de él, sino de Frankie Shogun, ese robot que él ha fabricado, que consta de una moto y un tanque. Por último tenemos a Soul King Brook, que ahora tiene una recompensa de 83 millones de berries, 50 millones más que en el anterior cartel. Anterior cartel donde salía con una fotografía muy antigua y en este nuevo cartel sale con pues ese último póster del último concierto de Brook. Me gustaría que le dierais a like a este vídeo si os ha gustado su contenido, ya que hasta el momento solo existen pues, las imágenes del manga 801 de One Piece, donde salen la información de estos carteles, y salen los carteles pues, dibujados en una proporción muy pequeña donde casi no hay detalle. Y nosotros os hemos traído estas ilustraciones, creadas por un ilustrador cojonudo que nos ha adquirido estas imágenes para el vídeo. Os dejo en la descripción pues, su página, y poco más que deciros. Muchas gracias por ver este vídeo, y hasta la próxima. ¡Matana!